Oye, la historia de Mónica Noguera, con quien Sí. te casas, pero no sé si te casaste o nomás fue una ceremonia, No fue como la de Mónica con Fer, no, la mía sí Ok, fue. la tuya sí fue la de veras. La mía sí fue de veras. O sea, porque Mónica me dice, no estoy casada. Y ya cuando lo digo, pues se arma la bronca. Yo también me enteré después que había sido así como con. Les echaron ahí como un mito o algo. O No, sea, no, no. con una No, hierba no, de perejil. sí. Nosotros tuvimos 7 años de novios y uno de casados. Y creo que Mónica y yo la llevábamos tan bien y estábamos tan a gusto así que creo que fue una boda más de las mamás. Porque un día estábamos las mamás y estábamos y de repente una mamá, ay, ¿y cuándo se casan? Y sí, ¿verdad? Empiezan las mamás a hablar y nosotros ahí como que, ¿qué? Y de pronto ya no estábamos casando. Entonces siento que fue más un rollo como social, familiar. Y dijimos, bueno, pues órale, va. Pero estábamos muy a gusto como habíamos pasado esos 7 años, ¿no? Y así es como sucede. O sea, Mónica empieza a trabajar conmigo y empieza nuestra relación Ella era de desde casi producción, ¿no? al principio de producción. Ajá. Y ya después un día le digo, oye, quiero hacer unas cortinillas con tu imagen, con tu cara, con tus ojos, tal. Y es como Es que es muy empezamos a guapísima, trabajar. mi amiga. Sí, la verdad es, y una mujer maravillosa y sensacional. Yo a Mónica la había conocido poquitito antes de que arranque Telehit, o sea, en el planeta, por allí. Y luego ya viene Telehit y le digo, oye, pues vente, vamos a trabajar, ¿no? Entonces fueron 7 años, más el de casados, 8, Gustavo, de sí una relación, pero sí aguanta el productor. Porque yo cuando trabajo, no sé si sea bien o mal, pero cuando trabajo es el trabajo y no mido. Un día tuve una sobrina que llegó de Monterrey a trabajar conmigo y terminé cortándola. Ya con los meses me perdonó mi hermana después, pero se dio cuenta que para mí el trabajo es una cosa. No puedo dar concesiones, ¿me explico? Y haces bien. Es lo que está en la pantalla y eso es lo que hay que hacer. Y no porque seas mi sobrina o mi hermana o tal, vas a tener privilegios sobre la gente. No. Entonces, con Mónica no es que hubiera esos privilegios, sino que al contrario, fue tan, yo creo que tan pesado ese tiempo que nos la pasamos trabajando todo el tiempo. Mónica y yo nos casamos, nos vamos a África y ¿qué crees? La puse a grabar en África. Me llevo una cámara nueva, vamos a estrenarla y vamos a hacer aquí reportajes y aprovechemos para hacer cosas. Entonces, era padre, pero también era trabajo y trabajo y trabajo todo el tiempo. Y esa fue la relación con Mónica de 7 años y uno de El casados. hecho de que no se hayan podido embarazar influyó en el trueno de Nada, ustedes. no, 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 absolutamente nada que ver. De hecho, pero es que tampoco fue algo que nosotros platicáramos tanto en ese momento de que vamos a embarazarnos. Esa parte como que vino saliendo de Mónica después. Yo no me entero, no recuerdo haberme enterado en nuestra relación que Mónica no podía tener bebés. O sea, no era algo que estuviéramos buscando. Ya me entero de esa noticia, ya más adelante, cuando ya no estamos juntos y tiene otra relación, y creo que por ahí empieza a salir eso, y ella hasta me lo cuenta en algún momento que seguíamos escribiéndonos. Pero en mi etapa no fue, vamos a tener un bebé, ah, no puedes, ah, ¿qué hacemos? No, eso no existió. Era, viajemos y vayamos a bucear, y hay un concierto y tú ve a cubrirlo, y yo acá. O sea, fue trabajo y trabajo y pasarla padre, nunca pensando en formar en ese momento en una familia. No, no había ese pensamiento todavía. Oye, sin querer faltar respeto, porque además que hay una amistad y hay un respeto. Yo a Claro, Vika la quiero. lo sé. A Vika la quiero y la admiro y la respeto y le mando un beso, que estoy seguro está viendo este programa. Yo también le mando besos y aprovecho. Y Oye, a mis hijos. ¿engañaste a Mona con Vika? No, por supuesto que no. Mira, tú ya entrevistaste a Mónica, que Mónica sería la que diría, oye, pues, ¿qué pasó? Y esto y tal. Hace rato comentabas y decías, ¿puedes hacer un casting y enamorarte? No. Haces un casting y tú estás pensando en un programa y en qué necesitas y el potencial que puede tener esa persona. Un día escuché a Gustavo Loza contestar algo y tiene mucha razón. Es un productor director Productor, importante. director de cine, de televisión también, de series. Dice, si yo me paso en el foro gran parte de mi vida, a ti te pasa, pero tú ya estabas casado, ¿no? Pero si te pasas gran parte del tiempo trabajando, pues hay un momento que con la gente que haces empatía es con la que trabajas
Y ahí es donde podría surgir algo y enamorarte de alguien, ¿no? Como me pasa a mí con Vika en su momento, tiempo después que ya habíamos tronado Mona y yo, el último programa de Al Fin de Semana es en Pachuca, en un masivo, termina de dirigir, yo me subo a la camioneta y me voy. Mónica ahí estaba con su pareja que tenía en ese momento ya. O sea, era algo que nuestra relación nos dimos cuenta que fue terminando por el trabajo y por el tiempo. No hubo algo. Que la prensa se vino durísima, Gustavo. Ah, terminaron. Y entonces, Vika, que yo siempre le dije a Vika, tú fuiste una guerrera y aguantaste ahí, porque no era una vecindad que saliéramos a estar nosotros. No, no fue por eso. O sea, dije, mira, aguanta. Y finalmente, esas 3, 4 periodistas que nos atacaron muy fuerte, con los años nos terminaron adorando o queriendo, porque se dieron cuenta que fue una relación sólida. Porque hoy en día, ahorita que me hace la pregunta, yo digo, tengo un hijo de 18 años y esto pasó mucho antes, pero te la contesto porque ya la contestó Mónica, porque eres mi amigo y porque te la contesto como realmente pasó. Estaba aquello tan desgastado ya que en un momento caímos en que seguíamos trabajando, teníamos más gente y con el trato y con el tiempo cada uno fue haciéndose de otra pareja. Yo ahí me quedé con Vika. Mónica pues tuvo esa pareja y luego tuvo alguien más, no me acuerdo exactamente. Le digo a Mona, oye Mona, yo he sido más estable que tú, le digo, porque seguimos llevándola muy bien y seguimos bromeando. Va a nuestra casa cuando, cada que se puede. Y tus hijas la adoran. Ah, no, maravilloso. Y ahí ellos también, ha ido a los Super Bowls porque nos juntamos ahí. Sí, sí, lo sé. Y las ha llevado a comer. Y el otro día me dijo, oye, ¿no les diste dinero? Le dije, pues tú las invitaste, ¿no? Tú ibas a pagar. Pero la siguiente le dije, le doy dinero. Y la adoran y ella también. Y entonces, y se lleva muy bien con Vika. Yo creo que cuando tú le hiciste la entrevista, fue hace ya rato a Mónica, pero en un Super Bowl fue en el último premio que hice en el Estadio Azteca. Invito a Mónica y ahí hay un reencuentro y la llevan maravilloso. No nos vemos constantemente, pero Mónica y yo tenemos una comunicación, no te digo que diaria, pero por semana estamos comunicados.